¿Y qué pasa cuando vemos el sufrimiento en el otro? ¿Somos de los que sumamos o somos de los que restamos? ¿Qué pasa cuando ves que alguien necesita, te pasas de largo, miras hacia otro lado, eres indiferente o te detienes realmente a hacer tu parte? Yo sé que hay muchas personas que tienen mucho sufrimiento en sus vidas, que muy apenas, yo escribí algo relacionado en mi página de Facebook, no juzguemos a aquellos que no nos ponen atención, porque muy apenas se pueden atender a sí mismos. Entonces ahí también no hay que juzgar, ¿verdad? Pero aquel que sí puede ayudar, que tuvo la oportunidad todo el tiempo y no lo hizo. También por ahí escribí algo relacionado. ¿Qué tal si ese acto noble de amor hacia el otro no era hacia el otro, sino para nosotros mismos? ¿Qué tal si la prueba no era para el otro, para la víctima, para aquel que sufre, sino para nosotros mismos? Porque rápido y muy fácilmente entramos en la confusión de que ese dolor de esos animalitos o de esos seres que están vulnerables y frágiles son como un holograma, nada más para bajarnos la vibración, la energía y provocar sufrimiento y dolor en nosotros. ¿Pero eso qué significa? ¿Que vamos a ser indiferentes? ¿Porque ellos están solamente con ese propósito? ¿Y qué tal si el propósito va más allá todavía? Si el propósito es para probarlos, para ver qué voy a hacer con aquel que me extiende la mano pidiendo algo, pidiendo ayuda, para aquel que implora de nuestra ayuda. ¿Cuál es el propósito en realidad? ¿Tú te vas a perder la oportunidad de ayudarte a ti mismo y de sembrar tu semillita para una mejor humanidad? ¿O vas a permitir que ese ser que está sufriendo, esa cadena de dolor y sufrimiento, se extienda todavía más allá? ¿Qué es más cómodo para ti? ¿Pensar que ese ser no soy yo? ¿Pensar que no me corresponde a mí? ¿Pensar que ese es su karma? ¿Y qué tal si ese karma fuera para ti? Para el que miraste y no hiciste nada. ¿Te sientes bien pensando que es un holograma para que tú no sufras? ¿Para que no cargues ese peso de ese dolor? ¿Con esa angustia? ¿Realmente te sientes bien siendo indiferente? Hoy te pregunto con amor, ¿vamos a estar así sin poner de nuestro granito de arena para hacer una diferencia en este hermoso planeta? ¿O vamos a ignorar ese grito de auxilio, donde ese acto de amor y de bondad no era para el que sufre solamente, sino para nosotros? Una oportunidad de hacer el bien no era solamente para el otro, sino para nosotros mismos. Una bendición que solamente no iba a bendecir al que sufre, sino también a nosotros mismos. ¿Te das cuenta cuántas oportunidades has perdido tú para poder estar bien? Entonces, amigos, ¿para quién es realmente la prueba? Les mando un abrazo con todo mi cariño, amigos. Gracias siempre, desde mi corazón hasta su corazón.